Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy voy a hacer un unboxing de Zombies en el Pacífico. Esta es la primera expansión del juego peruano Guerra en el Pacífico, creado por Andrés Paredes. Gracias a Andrés por facilitarme esta copia, gracias también por el apoyo al canal. Guerra en el Pacífico fue lanzado en el año 2013 y fue una de las primeras reseñas de un juego peruano que realicé en el blog en noviembre del 2013. En esa época era uno de los primeros juegos que se lanzaban con una mecánica y temática diferente. También en el 2015 entrevisté a Andrés cuando recién lanzaba este canal. Él me recibió en su casa e hicimos además un gameplay del juego que también lo voy a poner aquí abajo. Y bueno, este año 2017 está lanzando su primera expansión. La industria de los juegos de mesa está creciendo bastante. No es la primera expansión de un juego peruano que pasa por este canal. Hace unos días hice un unboxing del juego Bloodimundo. Y bueno, súper chévere que esté creciendo tanto la industria, muy bien por los creadores, de verdad es un lujazo que esté mejorando todo. Y bueno, vamos a ver qué contiene esta caja. Hay bastante expectativa por el juego, cambia bastante las mecánicas, entiendo. Así que lo que voy a hacer primero es mostrar el contenido y en otro video posterior voy a mostrar cómo se integra todo esto con el tablero y la caja original. Bueno, sin más detalle, veamos qué contiene la caja. Empezamos con el unboxing de Zombies en el Pacífico. Aquí en la carátula vemos a los dos héroes luchando contra los zombies ahí alrededor. Es una caja pequeña, bastante detallado el dibujo, con unos adornitos bien bacanes. Y aquí al reverso también hay una ilustración, los héroes convertidos en zombies. Entiendo que en el juego los héroes pueden ser convertidos en zombies, pueden ser infectados. Bueno, aquí se ve el reflejo un poco, no sé, pero bueno. A ver, la luz no ayuda. Aquí está la información de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y 60 minutos. Nave espacial, dirección de arte Disomaquia. Acá hay unas ilustraciones. Y acá está disparándole en la cabeza. Acá han puesto 10 años, ¿eh? No me he dado cuenta de eso. Ahora vamos a ver qué contiene la caja. A ver, voy a quitar el plástico para que se brille menos. Vamos a ver qué contiene. Ahí está mejor. Ahí brilla menos y le se ve con más detalle la ilustración, que alucinante, está bien bacán. Parece así medio un universo steampunk las ilustraciones. Vamos a ver qué contiene la caja. Esta es la tapita. Caja dura. Manual. El Pacífico. Aquí está una introducción en el otro lado del multiverso. Esta es un poco la historia de la ambientación del juego, que es lo que ha sucedido realmente. Y aquí está la descripción de los turnos, conceptos claves del juego, victoria humana, victoria zombie, quién gana el juego, el indicador de infección. Esto cambia, ya no es el indicador de política, entiendo. Acá hay las nuevas componentes que ahorita los vamos a ver. Todo el color. Las cartas. Muy bien, nada espacial. Ahí está. Qué vaca. Vamos a ver. Estas son las cartas de héroes. Alfonso Ugarte, zombie. A ver, por un lado están en zombie, en otro lado héroe. Mira, aquí está Avaroa. Sí, a ver. Están bacanas las cartas, ¿eh? Aquí dice su unidad, cómo puede moverse. Y al reverso tiene la versión zombie, ¿no? Avaroa en versión zombie. Baquedano. Y la versión zombie de Baquedano. Impide una baja en trampas. Entiendo que los héroes se pueden convertir en zombies cuando son infectados por el jugador zombie. Bolognesi. Ya queda acá en la ilustración. Y ahora la versión zombie de Bolognesi. Suma, está todo
Estaba comiendo. Cáceres. Y ahí está Cáceres versión zombie. Acá abajo están los créditos de las ilustraciones. Félix Santos. Los colorados. Están con su lanzallamas. Y colorados zombies. Condell. Y aquí está Grau, nuestro héroe Grau. Esta es la versión de héroe con su hacha. Qué loco. Y aquí está la versión zombie de Grau. Pinto. Esta zombie. Está Pratt. Está entrando un barco. La versión zombie de Pratt. Aquí está Pedro Ruiz Gallo, nuestro inventor. Pero acá una versión de Pedro Ruiz Gallo reanimador. Si se dan cuenta acá el dibujo, esto me explicó un poco Andrés a la que me mostraba el juego. Han hecho la versión de Pedro Ruiz Gallo, pero tipo reanimador, así al el mejor estilo lovecraftiano. Y aquí está Ruiz Gallo, pero su versión zombie. Sotomayor. Su versión zombie. Ugarte, Alfonso Ugarte. Y está sobre un caballo zombie que viene. Qué alucinante. Bueno, después veremos cómo funciona esto cuando explique un poco el juego. Aquí viene un nuevo tablero. Esto es para ponerlo al costado del tablero. No, no sé, creo que es para ponerlo al costado del tablero. Y explica cómo se distribuye ahora los zombies. Ya no hay ya no hay fase. Ya no hay política acá, entiendo. Porque no hay naciones, así que no hay fase política. Y bueno, viene con una bolsita para que guardes tus componentes, tus nuevos componentes. Y aquí está material para destropelar. Uy, ya se han salido algunos. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Estos son los tokens de los héroes. Aquí están cada uno de los héroes. Y su versión, esta es la versión zombie de cada uno de los héroes. Y además acá hay más zombies. Hay una horda terrestre, una horda marítima. Estos son los, si voy a ver el dibujo ahí con detalle, estos van a ser los nuevos barcos, pero los barcos zombie, digamos Victoria Zombie. Esto es lo que se va a poner en el track, para marcar la Victoria Zombie. Zombies, los colorados. Esta es la versión zombie de cada uno de los, porque esta es la versión de cada uno de los héroes. Cambian tus héroes en el juego base y hay que poner por estos héroes, ¿no? Son los mismos que hemos visto en las tarjetas. Victoria humana. Acá hay más zombies. Acá están marcadores de turno. Habrá que ver cómo funciona esto. Esta es la flecha que también es para marcar el track. Acá hay otra horda marítima. Aquí está su valor de ataque, de movimiento, de defensa. La misma forma que funcionaba Guerra en el Pacífico original. Y aquí hay unos fichas que se me han salido. Estas son las trampas. Creo que esto tiene estas fichas que están aquí, a partir de aquí abajo se van colocando en estos territorios. Son los nichos, se colocan boca abajo, pero los nichos tienen dos lados, ¿no? Hay este nicho que es con zombies y hay otro nicho que es una trampa. Creo que si tú caes en una trampa, al voltearlo, como esto tú lo pones boca abajo, vas a ser infectado, tus soldados son infectados, ¿no? Entonces para marcar los nichos, este marcador no sé qué es. ¿Y qué más? Bueno, eso es todo el contenido. Hay bastante material para estroquelar y está bien, bien detallado. Ahora bueno, más adelante les voy a mostrar un video cómo se integra todo esto con los componentes originales. Bueno, y ya saben, no, si les gustó el video, denle me gusta. No olviden suscribirse al canal, darse una vuelta por las redes sociales. Y eso es todo. Gracias y chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.